Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos al curso de Excel Básico 1. Este día estamos iniciando nuestro segundo día que corresponde a sección 1 dentro de lo que es nuestra aula virtual. Ese día he revisado la participación que ya están teniendo dentro del aula virtual. Felicitarlos porque de esa manera ustedes van a poder ir avanzando cada semana para poder finalizar. Recordarles que este día nosotros vamos a finalizar semana hasta el día viernes. Por haber iniciado día martes, vamos a estar finalizando la semana el día viernes. Ya la próxima semana sí nos vamos a ir de lunes a jueves, como se encuentra en este caso en la planificación de lo que es el curso. Quiero compartirles nuevamente lo que sería nuestra aula virtual para poder invitar a todos aquellos que todavía no han participado. Y que es importante que ustedes puedan ir participando en la medida que vayamos viendo cada uno de los temas que se encuentran dentro del aula virtual y dentro de lo que son las clases síncronas que tenemos diarias. Estamos siempre en la parte de sección 1, en los conceptos básicos y entornos de trabajo de Excel. Recordarles que dentro del aula virtual no solamente van a me dicen por favor si me escuchan, que se me fue la señal. Hola, ¿me Sí, se escuchan? escucha. Gracias, mi amada. Disculpen que se me fue la señal. Muy bien, entonces, como les decía, es importante que ustedes vayan ingresando a lo que es el aula virtual y vayan trabajando las actividades que se encuentran acá. No solamente he de visualizar el contenido, sino también acá se encuentran videos tutoriales donde ustedes pueden descargar todas las plantillas donde el docente explica y que igualmente ustedes pueden ir paso a paso. Son como 7, siempre 8 minutos. Es un video tutorial bastante corto y que igualmente les va a ayudar a seguir aprendiendo sobre el manejo de Excel. El día de ayer les coloqué en el aula, perdón, en el grupo de WhatsApp lo que es un PDF. Yo creo que ya observaron ustedes toda esa información, que es bastante importante que ustedes vayan conociendo, ya que de eso les va a ayudar mucho a poder conocer todos aquellos atajos que debemos de saber cuando estamos trabajando en Excel. Quiero que reconozcamos ahorita con las teclas que vamos a estar trabajando. Quiero que observen que tenemos las teclas de desplazamiento o también llamadas teclas de cursor, en donde si presionamos Control, si presionamos Control Shift, esas teclas nos ayudan a bidireccionar, ya sea hacia arriba, hacia abajo. Les mencionaba que es importante también reconocer la parte de lo que es el mouse. Nuestro mouse contiene clic izquierdo, clic derecho y en este caso scroll, que es como la ruedita que nosotros tenemos entre medio de lo que sería la acción de clic izquierdo y clic derecho. Cuando nosotros presionamos clic derecho dentro de cualquier acción de lo que sería nuestra hoja de trabajo, realiza algo que se llama ventana emergentes, las cuales se despliega para poder realizar cualquier acción.
ya sea que yo quiera cortar, que yo quiera copiar o en este caso que quiera utilizar pegados especiales dentro de lo que conforma lo que es Excel. Además de eso, miren, nosotros tenemos la tecla de control, la cual nos ayuda a poder trabajar acciones adicionales dentro de lo que es la hoja de cálculo. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, copiar, queremos en este caso pegar o queremos cortar con las teclas, con la tecla V, con la tecla en este caso X y con la tecla que sería C, ella nos ayuda que la acción de control más lo que serían las teclas que les acabo de mencionar, nos ayudan a que podamos automáticamente obtener lo que sería la acción dentro de lo que es la hoja de cálculo. Quiero pasar nuevamente a presentarles mi presentación para poder continuar acá. Como siempre, voy a presentar la agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar, como siempre, diferentes ejercicios. Y al final tenemos lo que serían nuestros cierres. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes aprendan a utilizar la combinación de teclas y mouse para mover, copiar, cortar y pegar dentro de lo que sería una hoja de cálculo. Quiero mencionarles que la hoja de cálculo de Excel incluye métodos abreviados llamados atajos de teclado que permiten a los usuarios conseguir resultados de una forma más rápida, en un uso muy frecuente para algunos en su día a día y que les permite conseguir una mayor eficiencia de su tiempo. Les mencionaba el día de ayer que al utilizar estas combinaciones de tecla nos ayuda o nos facilita dentro de la hoja de cálculo a poder efectuar más rápido acciones en las cuales debemos de utilizar el mouse y dar en este caso un clic, ya sea un clic izquierdo o un clic derecho para poder incorporar lo que sería una ventana emergente. Hablando de los atajos de teclados en Excel, dice que si eres de los usuarios de Excel que ingresa mucha información con el teclado, entonces es indispensable que conozcas los atajos de teclado disponibles en Excel, ya que mejorarás tu productividad al acceder mucho más rápido a los comandos de las herramientas del teclado. ¿Qué es un atajo de teclado? Sé que un atajo de teclado es una tecla o un grupo de teclas que debe pulsarse al mismo tiempo para ejecutar un comando específico. Los atajos de teclado en Excel son ampliamente utilizados porque ayudan a los usuarios a mejorar su productividad, evitando levantar continuamente la mano para utilizar el ratón, ahorrando así segundos que pueden llegar a convertirse en minutos y en este caso y horas. Las teclas más importantes para los atajos, dice que la gran mayoría de los casos, los atajos de teclado involucrarán el uso de las teclas como Control, Alt, Mayús, las teclas Control y Alt siempre están identificadas por su nombre y la tecla Mayús está generalmente identificada con flechas hacia arriba o en este caso bidireccionales, las cuales también es conocida por su nombre en inglés Shift. Si ustedes observan su teclado, ya sea que ustedes estén en una laptop o una computadora de escritorio, van a poder encontrar en la parte, tomando en cuenta en este caso cada una de las partes de lo que corresponde al teclado, tenemos en la parte inferior izquierda la tecla de Control Shift, Block Mayús y en este caso tabulación, que igualmente se ocupa cuando nosotros queremos realizar el guardado. Hoy vamos a hacer eso con una tecla que se le llama tecla mágica dentro de Excel, ya que nos ayuda a poder efectuar cualquier acción, ya sea irme para una pestaña, para un comando, para un indicador de diálogo. Todo lo que yo pueda hacer con el mouse dando un clic para poder realizar la acción, también lo puedo hacer con esa tecla que le llamamos tecla mágica porque la tecla Alt me ayuda a poder crear dentro de lo que es la cinta de opciones una combinación de teclas. Y en ella puedo conseguir fácilmente las opciones en las cuales puedo incorporar diferentes teclados para llegar al fin de lo que requiero.
Quiero comentarles que dentro de Excel no solamente tenemos una forma para copiar, sino que nosotros tenemos tres formas diferentes en las cuales yo puedo hacerlo por medio de un grupo, por medio de teclado y por medio, en este caso, de mouse. Pero estas son como las tres formas en las cuales podemos utilizar siempre las opciones de copiar dentro de cualquier programa de Office. Pero dentro de Excel existe una cuarta forma que nos ayuda y nos facilita en su momento a poder realizar un copiado más efectivo. ¿Y por qué se llama un copiado más efectivo? Porque en él se lleva el nombre de la hoja, el color de etiqueta que le he colocado y todo lo que yo he trabajado dentro de la hoja, hasta un fondo. Cuando yo hago un copiado normal, ya sea con control C, con clic derecho copiar o en este caso en el grupo de portapapeles de copiar, la acción lo único que hace es copiarme la información. Pero lo que está generado dentro de la hoja, ya sea en este caso un fondo, no lo va a hacer el copiado normal. Entonces, Excel incluye algo adicional que lo podemos observar en lo que serían las hojas. Al darle clic derecho, nosotros tenemos las opciones para poder copiar exactamente la información que tenemos en esa hoja, poderla llevar a un libro nuevo o poderla copiar en un libro que nosotros tenemos apertura. Entonces, esa forma nos ayuda y nos simplifica mucho a la hora de poder realizar la acción. Como ustedes están observando acá en pantalla, cuando nosotros damos clic derecho a lo que sería la pestaña o cualquiera en este caso de las hojas que tenemos, nosotros tenemos la opción de mover o copiar. Nos aparece esta ventana donde aparece mover o copiar. Nosotros le podemos decir, por ejemplo, acá aparece el ejemplo del libro 2. Puede suceder que yo quiera un nuevo libro y es importante que nosotros al realizar la acción le demos un chequecito en la opción de crear una copia. ¿Por qué vamos a crear una copia? Primero, porque nosotros necesitamos que esa hoja a la cual vamos a crear una copia se quede allí. Si yo no le coloco el chequecito, entonces quiere decir que si yo esa hoja la voy a copiar en un nuevo libro, automáticamente se va a trasladar y se va a eliminar del libro donde la tengo. Entonces, ya les voy a enseñar ya en la parte práctica que debemos de accionar la opción de crear una copia para que automáticamente se pueda realizar y que se mantenga dentro del libro que nosotros estamos trabajando. Quiero pasar en este momento a compartirles mi libro, en este caso, permítanme que aquí tengo los abiertos, quiero ver cuál es. Sí, este. Muy bien, me dice por favor si ya pueden observar mi libro. Sí, se puede observar. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, ayer estuvimos realizando ya diferentes acciones en las cuales yo puedo desplazarme para la última fila, poderme desplazar para lo que sería la última columna automáticamente con la combinación de control y en este caso tecla de cursor, ya sea a la izquierda o a la derecha, automáticamente yo puedo realizar el desplazamiento. Ahora bien, vamos a iniciar acá con las combinaciones de tecla y que es importante que ustedes puedan trabajar. ¿Qué pasa si yo quiero guardar este libro, pero yo no quiero utilizar lo que es el mouse? Ya les mencionaba el día de ayer que yo me puedo ir a archivo, la opción de guardar como, busco la ubicación que necesito, todo esto lo estoy haciendo con el mouse, coloco el nombre que requiero para este libro que voy a volver a guardar y automáticamente se guarda ya sea en mi escritorio, documentos o donde yo quiera colocarlo dentro de mi computadora. Pero yo ahora no quiero ocupar el mouse. ¿Qué hago para poder utilizar la acción y que no requiera utilizar el mouse? Acá debemos de utilizar la tecla de Alt. Quiero que puedan observar en este momento en pantalla que al presionar la tecla Alt, automáticamente tengo lo que serían valores numéricos y tengo en este caso letras.
Si, por ejemplo, yo me quiero ir a archivo, yo voy a darle una vez a la letra o a la tecla A. Quiero que observen que en ese momento se ha ido para esta pantalla, donde la letra que debo de presionar para guardar como es la letra V. Quiero que puedan observar que al darle la opción de guardar como, nuevamente se vuelve a ejecutar dentro de las acciones de guardado que tengo lo que son valores numéricos y letras. Por ejemplo, yo lo voy a guardar en escritorio. ¿Qué debo de hacer? Presionar el número 3. Automáticamente ya lo tengo acá. Voy a colocarle, por ejemplo, libro de Excel. Por ejemplo, básico 1. Y quiero que vean que si, por ejemplo, mira, yo no quisiera guardarlo en escritorio, yo desde esta ventana, yo ya tengo otra opción de tecla para poderme movilizar. Y siempre no utilizando el mouse, entonces yo lo hago con tabulación. Quiero que puedan observar cómo en este momento, presionando tabulación, se está realizando el movimiento de todo lo que contiene esta ventana. Si, por ejemplo, miren, vean por favor, en ese momento ya estoy utilizando las teclas de cursora, nuevamente acá, por ejemplo, no se me vino para escritorio, sino que se vino, por ejemplo, para documentos. Yo nuevamente acá le puedo dar Enter, que lo quiero en escritorio, ya que tengo la ubicación, pueden observar que siempre con la tecla de tabulación sigo moviendo. Ya estoy posicionada en la opción de guardar, voy a dar Enter y automáticamente este libro se ha guardado en escritorio. No he tenido la necesidad de utilizar el mouse, sino que todo lo he realizado con las teclas. Y además de eso, miren, en este momento por la explicación, yo lo he hecho paso a paso. Pero en la medida que ustedes vayan trabajando y aplicando esta acción ya en su vida laboral o a la hora que ustedes están utilizando un libro, les va a ayudar mucho de ir aprendiéndolo y realizándolo de una forma bastante rápida. No sé si tienen alguna consulta de esto que les acabo de explicar. Sí, yo tenía una consulta. Dígame, Claudia. Fíjese que yo estoy cabal exactamente en la compu, ¿verdad? Entonces, si le damos tab, le damos al, dijo, ¿verdad? Le Sí, así. damos a y luego le dábamos Q, sale, ¿verdad? Pero para seleccionar dónde lo queremos guardar, ¿cómo hacemos o dónde nos Ah, muy vamos bien, a... muy bien. Al presionar Alt, donde me voy en este caso archivo, presiono V para guardar como. Y si usted ve, acá yo tengo diferentes opciones. Primero me aparece equipo, que es donde va, yo puedo ir a alojarlo a la opción de documento. Pero si usted ve en la parte, en este caso derecha, automáticamente me aparece escritorio. Pero no le voy a dar escritorio, me voy a ir para la opción de documento, que en este caso sería el número 7. Estoy ubicada en este momento en documentos, pero me acordé que no lo voy a guardar en documentos, sino que lo voy a guardar en escritorio. Entonces, estando posicionada en este momento, la activación es que yo nombre nuevamente el libro. Pero si yo lo voy a dejar con ese nombre, entonces yo me voy a ir con la tecla de tabulación y voy a ir presionándola las veces que sean necesario. Quiero que usted vaya observando el movimiento que estoy teniendo hasta poder llegar a donde necesito. En este momento ya estoy en la opción de organización, en donde aparecen todas las opciones donde te puedo guardar. Entonces acá con la tecla de cursor me voy hacia arriba. Ahora voy a ubicar ya escritorio, puede visualizar que ya tengo seleccionado. Cuando ya tengo seleccionado la ubicación, voy a dar Enter para que se active escritorio en lo que sería mi barra de dirección, donde aparece este equipo y aparece en este caso que estoy ubicándome la opción de escritorio. Ya teniéndolo acá, nuevamente vuelvo a presionar tabulación para poderme ir nuevamente a la opción de guardar. Puedo observar que ya tengo activo la opción de guardar. ¿Cómo voy a saber que tengo activo guardar? Porque pueden observar que tiene puntos alrededor continuos.
Y en este momento yo le voy a dar enter. Ya este libro ya lo tengo. Yo le voy a decir en este momento que no. Nuevamente voy a presionar enter. Y entonces quiere decir que automáticamente mi libro está guardado. Y todo se hace con las teclas. Alt, teclas en este caso de cursora y tabulación. No sé si ahora queda claro. Claudia, ¿queda claro? Sí, queda claro, solamente sería de practicar para que sea un poco más Así fácil. es, así es. En la medida que ustedes vayan practicando, se van a ir dando cuenta qué fácil es realizar estas acciones. Y si ustedes aprendan muchas combinaciones de teclas, créanme que el mouse va a ser lo último que van a estar utilizando en su momento cuando ya estén trabajando, en este caso, en una hoja de cálculo. De repente no, nosotros decimos el mouse se me arruinó, no me funciona, ya no puedo trabajar. No. Ustedes al poder muchas combinaciones de teclas o al aprenderse, estas que yo les he dado, créanme que hay muchas, muchas. Pero yo he tratado de poder simplificar y poderles colocar todas aquellas que nosotros frecuentemente utilizamos y que en la medida nos vamos aprendiendo a la hora de poder trabajar. También quiero mencionarles que dentro de todas estas acciones que nosotros hacemos, en su momento hay combinaciones que nos ayudan a efectuar de dos formas diferentes, ya sea a la hora de tener limpio, así como tenemos en este momento nuestra hoja de cálculo, o cuando ya tenemos información, cambia la acción que ya hemos trabajado anteriormente. Se los voy a explicar acá. Miren, yo tengo tres formas diferentes para poder seleccionar toda mi hoja de cálculo, o sea, las 1.048.576 y las 16.384 columnas. Una de las formas más fáciles es utilizando el mouse, en donde yo doy un clic entre la intersección de la columna A y la fila 1, y acá pueden observar que voy a minimizar en zoom todo. Todo está en este momento seleccionado. Pero eso es dando en este caso un clic. ¿Qué pasa si yo quiero hacerlo con combinaciones? Si yo presiono Control Shift y tecla de cursor hacia abajo y hacia la derecha, también automáticamente estoy realizando la selección de todas las filas y de todas las columnas. Nuevamente vuelvo a repetirles, botón de la intersección entre la columna y la fila. Posicionándome Control Shift, tecla de cursor hacia abajo y tecla de cursor hacia la derecha, pongan atención con esta acción porque esta nos ayuda en dos funciones diferentes. Cuando está limpia la pantalla, nos hace en este caso la selección de todo, pero cuando ya tenemos información, nos ayuda solamente a seleccionar el área donde tenemos información. Otra forma en la cual yo puedo en este caso seleccionar es que si yo, por ejemplo, quiero seleccionar lo que sería la primera columna y la primera fila, de toda la fila hacia abajo hasta la última y de todas las columnas hacia la última, la acción que hago es que mantengo en este caso lo que sería desde arriba o donde se encuentra la letra A, doy un clic, pueden observar que mi puntero se vuelve bidireccional hacia abajo y si yo presiono control una vez, que esto se le llama celda no adyacente, automáticamente puedo seleccionar ya sea las filas que yo requiero o en este caso las columnas que quiero. Todas las columnas hacia abajo y todas las filas en este caso para que esta acción se le llama celdas no adyacentes. Pero tengo otra forma en la cual yo puedo automáticamente seleccionar, que es la combinación de tecla Control Shift y barra de desplazamiento. Si yo presiono Control Shift y barra de desplazamiento, automáticamente yo puedo seleccionar también todas las filas y todas las columnas. Entonces, vuelvo a repetir. Botón para que con mi mouse yo pueda realizar la acción. Control Shift cursor hacia abajo, perdón. Control Shift cursor hacia abajo y hacia la derecha y la acción de Control Shift y barra de desplazamiento. Estas son las diferentes formas en las cuales yo puedo trabajar.
Pero también hay una combinación que desde ya esta palabra apréndansela porque lo van a escuchar de ahora en adelante siempre. Celda no adyacente. ¿A qué se le llama la acción de celda no adyacente dentro de Excel? Pónganse a imaginar que nosotros tenemos, por ejemplo, una USB con 100 canciones. Pero esas 100 canciones yo solamente quiero 20. De esas 20 no van a estar continuas, sino que yo voy a elegir la primera, voy a elegir la segunda, la octava, la novena, la décima, la número 89, la 87, la 86. Y para poder realizar esa selección dentro de lo que es mi ordenador o mi computadora, yo debo de mantener control presionado. Pero ¿qué pasa si dentro de la acción que estoy haciendo, del ejemplo que les estoy diciendo, yo en un momento suelto control? Lo que hace es copiarse nuevamente esas canciones porque yo no lo ejecuté bien. Pero dentro de Excel, nosotros también tenemos esa acción de celdas no adyacentes. Y es cuando nosotros vamos a seleccionar alguna información de esa base de datos que tenemos. Para que usted pueda aprenderme a poder realizar esta acción, yo traigo este día un ejercicio que ustedes ya me lo van a hacer cuando les entregue el libro de trabajo que me van a hacer para que pueda saber que ustedes están comprendiendo todo lo que les estoy explicando. Pero acá yo voy a hacer algo fácil, ustedes lo van a hacer ya sea con su nombre, con sus abreviaciones de nombres o en este caso con su apellido, como ustedes lo quieran. Yo voy a colocar en este momento una palabra bastante fácil por tiempo y quiero que vean, miren, lo primero que voy a hacer sin tocar la tecla control es mantener en este momento o posicionarme donde deseo e iniciar la acción de celdas no adyacentes. Lo primero que voy a hacer, miren, es seleccionar acá hasta la fila que deseo. Y ya en este momento que he hecho la primera selección, yo voy a mantener control presionado. Y ahora sí, voy a seguir efectuando la acción, siempre manteniendo la última fila. Voy a ir dejando una columna de por medio. Y en este momento yo estoy colocando lo que sería una palabra. Pueden ustedes en este momento pensar que esta acción puede suceder que sea fácil. Pero, ¿qué pasa? Miren, si yo por un momento dejo de presionar control y doy un clic dentro de la hoja de cálculo, automáticamente se les va a eliminar toda la acción que han hecho. Entonces, el ejercicio se trata que ustedes puedan realizar la primera acción, mantener control y nuevamente seguir realizándolo, colocando en este caso con selección lo que sería su nombre, su primer apellido, su segundo nombre. Vean por favor que voy a colocar ahora sí la palabra que quiero, siempre dejando una columna de por medio. Voy a hacerlo hasta acá. Y ahora que lo tengo ya listo, voy a soltar la tecla control. ¿Qué debo de hacer para que no se quite esta acción? No dar clic dentro. Eso es lo que me va a permitir mantener en este caso estas letras. Pero porque en este momento no vamos a guardar ningún rango, eso lo vamos a aprender más adelante, yo le voy a colocar en el grupo de fuentes un color. Y el color en este caso de relleno puede ser rosado. Vean por favor que yo puedo ir cambiando a los colores para poderme quedar con el color que más me gusta. Yo voy a dar un clic en este momento y aún así todavía tengo seleccionadas las teclas, perdón, las celdas. Entonces quiere decir que yo nuevamente puedo ir a realizar el cambio de color. Mientras yo no dé un clic dentro de mi área de trabajo, yo puedo seguir efectuando esta acción. Entonces, ahora sí, me voy a quedar en este caso con este color y ahora voy a dar un clic dentro. Y ahora ya realicé la acción. Voy a agregar algo adicional. Miren, me voy a ir para vista, me voy a ir para líneas de cuadrícula y voy a ir a quitar el chequecito de línea de cuadrícula para que ya me aparezca en blanco, porque esta es la acción que yo voy a dejar dentro de esta hoja. Y voy a hacer algo adicional. Miren.
Me voy a ir para diseño de página. Dentro de diseño de página, le voy a dar la opción, en este caso, de. Miren, permítanme un momento. Voy a dejar de compartir. Quiero ver si estoy grabando. Ah, sí, estoy grabando. Perdón. Entonces, quiero que vean. Miren, me voy a ir para la opción de diseño de página. Y dentro de la opción de diseño de página, que es el grupo de configuración de página, yo tengo la opción de fondo. Dentro de las opciones de fondo, al darle un clic, yo tengo acá que puedo buscarlo desde mi computadora, desde el buscador de Bing, que es el buscador que está por defecto dentro de lo que sería Office, y OneDrive, que sería la opción para ir a buscarlo en una cuenta de correo que en este caso sería de Outlook. Entonces yo voy a hacer una búsqueda por medio de lo que sería Bing. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a buscar acá algo rápido. Coloquemos, por ejemplo, para que se pueda visualizar bien, puesta de sol. Voy a buscar acá una puesta de sol. Coloquemos esta. Voy a darle insertar. Y quiero que vean que automáticamente, miren, ya tengo un fondo. ¿Qué pasa con ese fondo? Voy a hacerlo más pequeño y pueden ustedes acá observar que ya se encuentra dentro de lo que sería, perdón, dentro de lo que sería la información que tengo acá. Muy bien. Ya realicé esto, ya coloqué un fondo, ya coloqué celdas no adyacentes. Ahora quiero que vean ustedes esta acción que voy a hacer en este momento. Tengo esta hoja nuevamente ya creada, en donde pueden observar ustedes que no hay nada. ¿Qué pasa si yo selecciono todo? Ya les enseñé la forma de seleccionar todo. Y por ejemplo, miren, voy a utilizar el grupo de portapapeles que se encuentra en la pestaña de inicio. Le voy a dar copiar. Me voy a ir para la hoja y voy a volver a seleccionar todo y le voy a dar pegar. ¿Qué pasa con esta acción? No me quitó la cuadrícula que ya no tenía la hoja anterior. Dos, no me coloca el fondo que quiero. Solamente me trae las acciones que hice dentro de esa celda. Y esta misma acción, si yo lo hago con control C, voy a quitar la acción de copiar con control C y me voy en este momento nuevamente para lo que sería la tecla, aún así estando posicionado. Y le doy control C para control V para pegar, lo mismo sucede. No me está trayendo nada. Que no sea la acción que hice con lo que sería celdas no adyacentes. ¿Qué debo de hacer entonces para que yo pueda tener automáticamente todo, todo? El fondo, no las líneas de cuadrícula. Y en este caso, la imagen que he colocado. Yo voy a dar clic derecho acá, miren. Y al darle clic derecho, yo tengo la opción de mover o copiar. Yo le voy a decir que lo quiero copiar hasta el final. Y le voy a decir que quiero crear una copia. Es importante porque yo lo que quiero es crear una copia de esta información que tengo acá. Yo voy a dar aceptar. En ese momento se está realizando, yo ya me encuentro dentro de esta hoja. Miren, esa es celda no adyacente. Aquí está. Y esta es celda no adyacentes. Tiene el mismo nombre, lo único que me ha colocado es un valor numérico al final porque no puede existir una hoja con el mismo nombre. Pero las dos son idénticas de información. Con esta acción, sí puedo traerme absolutamente todo. Este día vamos a aprender a trabajar la acción de copiar lo que es toda la información, el nombre de la hoja, si hubiera tenido un color de etiqueta, igualmente me hace la realización del copiado del color de etiqueta y todo automáticamente. Ya el día de mañana lo vamos a estar viendo ya de otra forma, copiándolo a un nuevo libro. ¿Qué tan importante sería que ya no voy a estar copiando el libro y, no, y cambiándole el nombre, sino que puedo tener ya un libro abierto con un nombre dado y yo necesito esa hoja exactamente con todo lo que tiene?
Igualmente, yo puedo realizar el traslado de. Les vuelvo nuevamente a repetir, la teoría dice que yo tengo dos acciones. Copiar en el mismo libro, donde se va a copiar todo exactamente a completo. Y dos, pasarlo ya sea a un nuevo libro o copiarlo a un libro que yo tengo abierto dentro de lo que es mi computadora. ¿Queda claro estas acciones que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? Tengo una duda, teacher. Dígame, Yoselin. Me perdí en la parte donde puso el fondo de la puesta de sol. Ok, muy bien. Yo explico acá con este donde realizamos solo la acción de copiar y pegar. Cuando yo me voy a diseño de página, en el grupo configurar página, yo tengo el comando fondo. Al darle un clic acá, me aparecen tres opciones, ya sea desde mi computadora, ya más adelante les voy a enseñar. A veces me dicen, Vanessa, yo no tengo ninguna imagen guardada. ¿Cómo no? Todas, computadora que pertenezca en este caso a un sistema operativo de Windows, tenemos imágenes guardadas, solo que tienen una ubicación llamada Clip Arts, así se llama la carpeta, pero eso más adelante se lo voy a enseñar. Entonces, yo acá voy a ir a BIM, ya que estamos navegando, podemos navegar en este caso en Internet. Hoy voy a buscar playa, miren. Voy a ir a buscar acá de los paisajes que tenemos, vamos a ver, que no. Voy a colocar este y voy a dar la opción de insertar. ¿Qué ha sucedido en este momento? Pueden ustedes observar que automáticamente ya tengo acá mi fondo. Esta es la forma de poder colocar un fondo. Quiero también comentarles, ya que nuevamente estoy explicando, este fondo solamente pertenece a virtual. Puede suceder que ustedes, dentro de lo que están trabajando, su jefe les pida siempre que las hojas tengan, por ejemplo, el logotipo de la empresa o una imagen alusiva a lo que están trabajando. Ustedes pueden colocarla. Lo que no pueden hacer es mandar, por ejemplo, a imprimir, porque cuando manden a imprimir, les va a aparecer de esta manera. No aparece la imagen, porque esta opción que ustedes están observando acá solamente es lo que llama en este caso Excel fondo virtual. En ningún momento se está colocando lo que llamamos en este caso como marca de agua para poder mandar a imprimir. Esa acción se hace de una forma diferente. Pero si nosotros queremos colocar un fondo para mandar en este caso a tener la información más llamativa, esta es la forma de poderlo colocar. No sé si ahora queda claro. Sí, gracias. Con gusto. Muy bien, miren. Cuando nosotros trabajamos ya información dentro de lo que sería nuestra hoja de cálculo, la combinación que nos servía anteriormente para poder seleccionar toda la hoja, que era control, shift y tecla de cursora, cuando ya tenemos información y, por ejemplo, yo quiero cuadricular o quiero colocar en este caso un color de fondo a la información que tengo acá, yo nuevamente vuelvo a presionar control, shift y tecla de cursora y esta acción que antes me hacía la selección de todo lo que corresponde a las celdas de esta hoja de cálculo. Ahora la combinación de control shift y tecla de cursora lo hace solamente a lo que yo tengo creado dentro de esta hoja. Pueden ustedes observar en este momento que automáticamente yo he seleccionado, puedo quitar en este momento lo que sería la selección y presionando control shift, cursora hacia abajo y cursora hacia la derecha, lo único que va a hacer es seleccionarme la información que he colocado. Es por eso que cuando utilizamos estos tipos de combinaciones, se efectúan de dos formas diferentes. Ya sea que yo quiera seleccionarlo todo, porque de esa manera yo he aprendido y lo quiero hacer. Y dos, cuando ya tengo información, debo de saber que esa acción lo único que hace es colocar lo que sería la selección dentro de lo que yo he trabajado.
Acá ustedes deben de comprender algo importante. Nosotros venimos trabajando de izquierda a derecha. En ningún momento yo voy a crear una tabla y voy a seleccionarla de la letra M para acá. Jamás creo que nadie, ningún usuario lo va a hacer. Siempre iniciamos, ya sea que vayamos dejando una columna o filas, pero nuestra posición siempre es a la izquierda. Excel no. Excel es un programa tan inteligente que él lo que hace es venir de derecha a izquierda. Y aunque ustedes no lo crean, él toma posición hasta donde nosotros hemos llegado para que la información que nosotros tengamos o donde nosotros hemos trabajado es como lo que él va a respetar. Y por eso esta acción, cuando yo hago la combinación de Control Shift y teclas de cursora, él entiende que ahora la combinación nos va a ayudar solamente para poder crear lo que sería selección en I. ¿Queda claro esta forma de poder trabajar una combinación donde en ella podemos efectuarla de dos formas diferentes o tienen alguna consulta? Dice que son dos formas diferentes, ¿verdad? Así es. Cuando nosotros tenemos información ya dentro de ella y realizamos esa acción posicionándonos dentro del inicio del cuadro de información, al presionar Control Shift y teclas de cursora va a ser solamente selección de cuadro. Pero si nosotros queremos seleccionarlo todo completo, entonces puede suceder que tengamos en este caso la hoja vacía. O nos posicionamos en una parte donde no hay información y él va a crear la selección automáticamente de todo. Muy bien, miren, cuando trabajamos dentro de Excel, nosotros, nuestro puntero tiene diferentes posiciones. Vamos a irnos ahorita al mouse. Si, por ejemplo, miren, yo tengo movimiento o me posiciono. A esto se le llama cruz blanca. La cruz blanca me ayuda a seleccionar rangos, me ayuda a posicionarme, a poder seleccionar lo que sería una fila o una columna. O me ayuda a poder dar doble clic para poder colocar lo que sería información. Esto es cruz blanca. Si, por ejemplo, miren, yo coloco el puntero entre la celda activa y la celda que tengo abajo, pueden observar que mi puntero se vuelve bidireccional. A eso se le llama bidireccional. Cuando ustedes les digan, haga el movimiento con la acción de bidireccional, entiendan que es esta posición. Entonces, ¿qué pasa? Miren, voy a hacer más grande para que puedan observar. Se vuelve bidireccional mi puntero y entonces ahora mantengo clic izquierdo presionado y eso me ayuda a mover. Yo no estoy copiando, ni pegando, ni cortando, ni pegando. Lo que estoy haciendo es un movimiento de celda. Esta acción es cuando se vuelve el puntero bidireccional. Puede ser en esta posición o puede ser entre columna y columna. Y automáticamente yo tengo lo que sería la acción de bidireccional. ¿Qué pasa cuando tengo cruz blanca, cruz negrita? Cruz negrita me ayuda a que yo, manteniendo clic izquierdo presionado, pueda crear una copia de la información que tengo arriba. Sé que si ustedes ya han trabajado en Excel y conocen un poco, puede decir que es la acción de relleno también. Igualmente, lo que hace es rellenarme el texto que tengo para poder crear lo que sería una copia de esa información. No estoy creando series de relleno, porque las series de relleno son otra acción dentro de Excel y eso lo vamos a ver más adelante. Lo que estoy haciendo es rellenar con la celda donde tengo la palabra El Salvador hacia abajo con lo que sería cruz negrita. Ahora bien, así como yo pude trabajar el movimiento de una celda, también teniéndolo todo seleccionado, yo puedo trabajar el movimiento de todas estas celdas que tengo seleccionadas. A esto se le llama rango de celda. Pero esta posición no solamente me ayuda a hacerlo acá en vista, sino que miren, yo puedo ir como subiendo y bajando el puntero, subiendo y bajando el puntero y poderme llevar la información hacia donde yo lo requiera. Igualmente se podría hacer más fácil darle la opción de Control X y darle Control V para pegar.
Esa es con combinación en este caso de tecla. Pero voy a irme al grupo de portapapeles. Miren, ¿qué pasa si yo le doy copiar? Ustedes pueden ver ese puntero intermitente en el cual cuando nosotros le damos copiar, yo puedo pegar todas las veces que yo quiera. Miren, mientras ese puntero intermitente se encuentre, yo puedo pegar todas las veces que quiera. ¿Qué hago para quitar esa acción? Muchos usuarios lo que hacen es darle doble clic. No den doble clic porque doble clic es para poder activar una tecla. Sé que elimina la acción de copiar, pero no es la acción que se debería de utilizar para eliminar el copiado que estamos haciendo. Eso se hace con la tecla Escape. La tecla Escape es la que se encuentra en la parte superior. Es la letra ESC. Al darle una vez a esa tecla, quiero que observen que se elimina automáticamente la selección de copiado que yo tenía en esta celda. ¿Qué pasa si yo le doy, por ejemplo, cortar? La palabra cortar, creo que ustedes ya la reconocen, que lo que hace es quitarme de ahí la información para poderla trasladar cuando yo le dé pegar a lo que sería otra columna en donde yo quiera pasar la información o referente en este caso a otra fila. Yo puedo crear igualmente la selección de todo este rango. Y si yo lo requiero, por ejemplo, mover, solo coloco bidireccional y vean que, por favor, otra vez estoy realizando en este caso lo que sería el movimiento de celda. A veces dicen, quiero eliminarlo. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando queremos eliminar, nosotros estamos acostumbrados a la tecla de borrar. ¿Y qué pasa cuando yo le doy borrar? Va a borrar solamente la celda activa. ¿Saben ustedes que entre la selección que nosotros hacemos, siempre Excel va a mantener una celda activa que es desde donde nosotros iniciamos la selección? Si yo selecciono de abajo hacia arriba, mi celda activa es la de abajo. Yo le doy borrar y quiero que visualicen que borró abajo. ¿Por qué? Porque desde ahí he iniciado lo que es la selección. Siempre en cualquier rango que nosotros seleccionemos, siempre vamos a mantener una celda activa al inicio. Y por mantener esa celda activa, nosotros podemos realizar muchas cosas. Por ejemplo, miren, voy a quitar acá esto. Voy a pasar esta información para acá para que pueda tener y construir otro. Y van a ver qué es lo que va a suceder acá. Lo voy a hacer acá también. Fíjense, miren. Yo tengo ya acá estas celdas, en este caso, que no tienen información. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos celdas así, que no están continuas y que se encuentran vacías sobre la información que nosotros tenemos? Fíjense lo que voy a hacer ahorita. Miren, voy a seleccionar acá todo. Me voy a ir siempre en la pestaña de inicio, me voy a ir acá al final al grupo modificar y le voy a dar buscar y seleccionar. Le voy a dar la opción ir a especial y en esta ventana que se me abre, yo le voy a decir celdas en blanco. Miren, ya tengo solamente activa las celdas en blanco. Voy a colocar mi nombre para hacer referencia en este caso a lo que requiero. ¿Y qué va a pasar en este momento? Al tener colocado lo que sería mi nombre y haber activado en la celda que tengo activa, que sería la primera, y haber colocado en este caso mi nombre, solo con la tecla Control y Enter, yo puedo colocar en todas esas celdas vacías texto. Y entonces puedo, por ejemplo, colocarles un color, ponerles negritas, porque ellas se van a mantener siempre activas. Y quiero que puedan observar que las teclas de función nos ayudan mucho a la hora de trabajar. Sé que si ustedes alguna vez han tenido celda vacía donde todavía no les han dado la información que van a colocar, ha sucedido que las han ido a buscar y han ido a pie digitando. Pero ahora ustedes están viendo la forma de poder trabajar y que automáticamente todas esas celdas, miren, lo voy a hacer acá, desde el momento que yo tengo
lo que sería un rango de celdas, ya no necesito ir a la opción de ir a especial para poder seleccionar. Eso va a suceder cuando en el rango que estoy seleccionando, yo tengo en este caso ya información. Pero por ejemplo, con lo que estoy realizando en este momento, voy a colocar en este caso mi segundo nombre. Nuevamente voy a dar control y en este caso la tecla de Enter y automáticamente, miren, se está posicionando lo que sería el copiado de información. Entonces, les dije que podíamos hacerlo por el grupo de portapapeles, con la combinación en este caso de teclas Control C, Control V y Control X para cortar. Puedo hacerlo con clic derecho. Igualmente, yo selecciono, doy clic derecho, me voy a la opción de copiar, me voy a posicionar por acá, doy clic derecho sobre la celda y acá tengo la opción en este caso de pegar. Pero igualmente yo puedo hacer copiados de información con teclas de combinación, que es lo más importante. Poder trabajar solamente con nuestro teclado. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? Yo me perdí donde hizo lo último. Solo me quedé hasta donde hizo lo del cambio del color y todo. Muy bien. Lo único que hago es seleccionar un rango de celdas si usted lo quiere trabajar de esta manera. Colocamos la palabra, perdón, colocamos la palabra que queremos y teniendo todo el rango de las celdas que he seleccionado que están vacías, ya no debo de irme a ir a especial ni al grupo modificar, sino que puedo solamente presionar control enter y ese copiado de información se va a rellenar en todas las celdas que yo tenga seleccionadas. No sé si ahora queda claro. Ese copiado, digamos, que acaba de hacer, se podría usar, digamos, para ambas cosas, digamos, solo para rellenar así en vertical o también se podría usar, digamos, en un cuadro. En todo lo que usted quiera. Ah, ok. Gracias. Muy bien. Entonces, ya les enseñé con el grupo de portapapeles, ya les enseñé con teclas de función, ya les enseñé con combinaciones de tecla, ya les enseñé con clic derecho. Les dije cuatro. Les voy a enseñar una quinta que me acabo de recordar. Una quinta forma, miren. Y esta acción no solamente va a ser con información. Puede ser con una imagen, con un cuadro ya creado y ustedes quieran copiarlo en la misma hoja. Voy a hacer algo en este momento, voy a seleccionar y les voy a enseñar algo que no les he enseñado todavía. Les mencionaba que la tecla borrar no va a borrar todo. Toda la selección que ustedes hayan hecho no lo va a hacer. La tecla que les ayuda a borrar todo es delete o suprimir, cualquiera de las dos formas en que tengan el nombre, o delete o suprimir. Ella es la que les va a ayudar automáticamente a poder usted seleccionar todo y en este caso eliminar esta información que usted ya no requiere en lo que sería la hoja de cálculo. Ella va a ser la que le va a ayudar a poder eliminar automáticamente toda esta información que usted ya no quiere. Solamente revisamos la selección, damos suprimir o delete y automáticamente nos elimina. El botón borrar solamente lo que va a hacer es borrar la celda activa, o sea, desde donde usted ha realizado la selección de rango. Entonces, quinta forma, y eso se ocupa más cuando tenemos imágenes que queremos duplicar y poner, por ejemplo, de la misma forma, ya lo vamos a hacer ahorita, miren, presiono control y quiero que puedan observar, me voy a mantener ahí, que el puntero tiene una cruz blanquita, que es como la misma acción donde me posiciono al final de la celda y hago el relleno. Mantengo control presionado y vean, copiado de todo. Esto es para texto. Vamos a insertar en este momento rápidamente por el tiempo una imagen. No, lo vamos a hacer en línea. Viendo un computador. A ver que nos salga una computadora. Vamos a sacar esto.
es bastante grande, solo déjenme acá hacerla chiquita. Y van a ver para qué nos ayuda esta acción. Fíjense acá, miren, voy a copiar tres veces y voy a posicionarla, por ejemplo, de esta manera. Ustedes pónganse a imaginar que es texto y lo quieren idéntico. Oh, no, mejor lo voy a hacer así, para que alcancen a ver. Muy bien, fíjense acá, miren. Tengo una consulta. Sí, dígame, dígame. ¿Cómo fue que realizó todo eso? Para sacar las imágenes, lo único que hice fue copiar y pegar con las combinaciones de teclas. Acá lo Ah, único que hice es que la imagen se vuelve bidireccional, el puntero para hacerla más pequeña. Pero en este momento, mire, fíjese, voy a seleccionarlas todo. ¿Con qué lo acabo de hacer en este momento? Con celdas no adyacentes. Ya saben la combinación de teclas que debo de realizar con celdas no adyacentes. Ahora bien, miren, tengo esta posición de esta manera. Voy a minimizar acá para que puedan observar. Ya hice la selección. ¿Qué hago? Celdas no adyacentes. Ya saben ustedes esta acción. Y ahora mantengo control presionado y me voy a cualquiera de ellas tres. Y entonces yo digo, esto igualmente lo necesito acá. Va a suceder que les haya costado tanto colocar una posición correcta a la hora de colocar imágenes, texto, pueden utilizar WordArts, que es un texto movible que se convierte en imagen. Y este es otro copiado que ustedes pueden hacer, o sea, un quinto copiado dentro de lo que es Excel. Bueno, sexto, porque no hemos puesto como referencia la acción de movilizar o de copiar dentro de lo que sería nuestro libro de Excel. Entonces, pueden observar acá que automáticamente, miren, teniendo la opción de celdas no adyacentes, acá igualmente puedo movilizar, recuérdense que ella es una imagen, pero si yo presiono control, puedo copiar y pegar. Sin ninguna de todas las acciones de control C, control V o inicio, grupo de portapapeles, copiar o clic derecho, copiar, sino que con la combinación de control, manteniendo clic izquierdo presionado, hago el movimiento. ¿Queda claro? Control que dijo este profesora. Es control y mantiene clic izquierdo presionado. Primero hace la selección de todas con las celdas no adyacentes. Después mantiene control presionado. Cuando el puntero se le vuelva como cruz blanquita, es el momento de poder realizar lo que es el copiado. Nuevamente les vuelvo a repetir, eso lo pueden hacer tanto para imágenes, para gráficos, para texto, para cuadros de información, para WordArts, formas, para lo que ustedes deseen, realizar lo que ya tienen, volverlo nuevamente a colocar dentro de esta hoja, lo hacen de esta manera. No sé si queda claro para todos. Hola. ¿Queda claro para todos? Sí. Sí, teacher. Gracias sí. Para. Gracias, muy amables. Muy bien, miren. Entonces. Gracias, muy amable, Luis. Muy bien, miren. Entonces, esto sería todo para la clase de este día. Espero que hayan aprendido algo nuevo, que lo empiecen ya a poner en práctica en su vida laboral. Si usted quiere aprender Excel, no solamente va a ser de poder visualizar cómo hago las acciones, sino que también usted las aprenda ya a trabajar. El día de mañana vamos a estar viendo cómo poder darle un ancho a la columna, cómo darle un alto a la fila. Lo vamos a hacer por medio de una estructura de un calendario, en el cual vamos a empezar a trabajar ya con las opciones de diseño cuadricular, poder colocar otra cuadrícula, doble fondo, colocar en este caso lo que serían tramas o llamados también tramos, en los cuales podemos cambiar radicalmente lo que sería la información y poder colocar igualmente el texto no solamente de una forma horizontal, sino que poderlo colocar vertical, poderlo colocar en línea 360 y así como nosotros queramos que en su momento necesitamos aplicarlo cuando estamos creando lo que sería una cuadrícula.
Muy bien, dejo de compartir en este momento, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos una feliz tarde y nos vemos el día de mañana. Yo tengo una consulta. Dígame, Claudia. ¿Cómo podemos hacer para volver a ver la clase del día de ahora? Muy bien. Dentro del el correo o el mensaje que les enviaron, ahí aparece también el enlace para que ustedes vayan a la player de YouTube que tiene en este caso inglés corporativo. Yo todos los días, más tarde como a las 3, estoy colocando ya el video porque necesito que se descargue y eso cuesta un poco la descarga que hace por medio de Zoom, pero tipo 3:30, 4 ya se encuentra colocado en lo que sería la player. Solo déjenme acá rápidamente. Quiero ver si lo tengo acá para que se lo pueda colocar y porque en el grupo de WhatsApp no lo puedo colocar, pero acá sí, solo permítanme. Los demás, si gustan, pueden retirarse. Les agradezco mucho y nos vemos el día de mañana. Ahorita le voy a colocar el enlace para que lo pueda tener y así lo guarda. Ahorita se lo Sí, proporciono. porque a veces es un poco más fácil, ¿verdad? Sí, lo veo ahorita, solamente que como estoy ahorita también en horas laborales, entonces se me complica un poco más estar concentrada. Muy bien, mire, ahí se lo he colocado en este momento. Puede darle un clic para que él pueda guardar este enlace. Ah, ok, ya lo vi. Muy bien, al darle clic ahí ya se encuentra la sesión del día de ayer. Más tarde yo coloco la sesión de este día y así usted va a ir observando todos los días cada una de las sesiones que voy colocando. No me dejó tareas. No me dejó tareas. Ok, muy amable, gracias. Con gusto, feliz tarde. Gracias, igual.